Epa, muy buenas gente. Hoy tenemos un día así de. Toca día de relax. Así que vamos a ir haciendo sesión de low fuel y a ver qué nos sale. Por lo que veo tenemos 26 grados, no tengo ningún tipo de setup, creo. Así que. No sé, lo he dicho. Un día de tranquis. Vamos a ver qué sale. 30 segundos empezamos la clasificatoria. Estamos en low fuel. Para quien no lo sepa, es esto de aquí. Este de aquí. Vale, ahora sí, a ver. Ahora. ¿Qué pasa, Borjita? Hoy sí que tenemos el low fuel, cabrón. Hoy sí me puedes hacer un no quali. Estamos en segundo split de categoría hierro, así que bueno, somos bronce plus, pero como no entramos, tenemos el SR bastante bajo, a 4,82. Así que nada, un par de carreras y os supongo que empezaremos a meterle chicha con gente más full, aunque aquí no te puedes fiar, tío. Tomás, ¿y cuándo no me llama calvo el capullo de Tomás? Vamos a ver qué tenemos por aquí. Solo tengo el setup de agua. Mira, tengo aquí el de motor now, pero. Bueno, cargar. Nada, lo voy a probar a 12, que el otro día me fue bien. Tomás lo que tendría que hacer es entrenar más, tío. Que está en la mierda. Que tenemos carrera la semana que viene y ese circuito le va a ir muy bien para su coche, tío. Lo que sé, pruebo lo que tengo. Es que no sé ni por qué está así esto. Bueno. A ver qué tal va el coche. Bueno, no tengo ni idea. ¿Qué pasa, calvo? Calvo te digo a ti, manco. Manco asqueroso. Yo estoy dándole un poco al low fuel este. Así, tipo de tranqui, a ver qué sale, tío. Estoy cansado ya de dar vueltas en Paul Ricard. Que te irá bien ese circuito para tu coche, Tomás, tío. Y además es de tu estilo, de curvas tipo las de. ¿Cómo se llama? De Interlagos. TCA3, este setup no es mío, eh. Este setup no es mío, chaval. Configuración. Aquí en Suzuka, por lo menos me han puesto 7, chaval. Es que lo veo muy duro esto, ¿eh? Pero bueno. Motorrad, no sé quién fue que corrió conmigo. ¿Fue Junior? No, no tengo ni idea. Ahora viene gente en vuelta, pero da igual, tira, Chechu. Que hay hueco ahora. Aprovecho yo, me cuelo. Guau, ¿cómo se va esto, no? La mierda setup. Si no puedo acelerar, macho. Vale que las gomas están frías, pero tampoco. Qué mal va el coche, tío. ¿Yo qué haré con esto? Dudo mucho que usara este tipo de setup, tío. Un coche súper incómodo. Casi voy a ir más rápido en agua que en seco, macho. Uy, 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 uy.
Esto lo voy a dejar pasar, que va más rápido yo. 27-9 la presión ya. Ese sabe dónde va. Es que se va aquí ya, ¿eh? Dos cero dos de vuelta rápida. Coche no agarra ahí. Si tengo que poner el setup de mojado, tío. Que no agarra el cabrón una mierda. 28-2 las traseras ya. Nos va a sacar un mundo esta gente hoy. A ver si alguna vuelta, al menos una, intentamos calibrar el setup. ¡Chua! Exageradamente muy mal el coche. Paro. Coche va muy mal. A ver, setup así que más o menos puedo hacer rápido, yo que sé. Creo que este normalmente estaba un poco más alto. Por lo general, 43 mismo. Este lo voy a poner al 5. 5 mismo. Este lo subo, este lo bajaré un punto. No sé, así a bote pronto, ¿eh? Tampoco sé bien lo que estoy tocando, pero... A ver, un, dos... A ver, así, ¿qué tal? Vale... Vale, pues aquí le bajaré un puntito más. A ver qué tal va el coche ahora, yo que sé, hemos hecho aquí un pupurrí del tirón. Ahí va. Pues mira para el otro lado. Bueno, podemos dar una vuelta. Quizás dos. Yo creo que los frenos estaban bien cerrados. Está mucho mejor ahora. Vale, guay. Yo creo que vamos a mejorar ahora el crono un poco. En las rápidas le cuesta entrar, pero bueno, un poquito más estable es el coche al menos.
Igual. No frena, tío. ¿Qué me? 16. El setup, no tengo setup. Tenía uno guardado que no sé de quién es. Pero súper mal el coche. He hecho yo un apaño así rápido y me joder. Parece que la base que suelo usar no va del todo mal. 17, voy. Ah, están mejor las gomas al menos. ¿Respetará? Sí, respeta, sí. Sigue siendo bastante inestable por eso el coche. Uf, vaya sanclavada hemos metido ahí. Perdemos muchísimo el coche, tío. Y tenemos el TC al 7 y todo eso perdemos el culo de mala manera. Bueno, no sé dónde vamos a ir. Alguna posición ganamos, al menos. P14. Las presiones y bajarlas nada, un pelín de nada. Bueno, fríos, sin setup. Ni tan mal. Esto voy a subir a tope. A ver si ganamos un poco de estabilidad. Esto bajaré un par de puntos. Un par de puntos también. Aquí bajo uno. No sé qué tocar. No tengo ni idea, tío. Tengo el setup de lluvia. Que lo tenía más blando delante que detrás. No sé si eso me puede ayudar aquí ahora, ¿eh? A ver, más durete, tío. Se iba muchísimo. En salida de curvas se iba mucho el coche. En entrada estábamos bien. Yo creo que de altura va bien el coche. Neumáticos, alineación. Esto, lo voy a poner al mínimo. Configuración. No sé qué toco, eh.
Esto no sé si bajarlo también al mínimo, creo. Dejaré así. Esto lo bajo al 8. Y este también lo bajaré al 8. A ver qué sale. No tengo ni puta idea. A ver, la BS ya la dejo así, me da igual. Está bastante caliente, así que bueno, yo creo que bien. ¿25 minutos de carrera? Uf, 50 litritos. Yo creo que con eso llevan. ¿Qué pasa, Gerard, tío? ¿Estás metido en low fuel o qué? No sé qué tocar del coche, tío. Va súper, súper, súper mal. Pero muy mal. Se menea muchísimo. Ah, para la siguiente me uno. Hostia, ¿en qué nivel estás, tío, de low fuel? Yo estoy en esta, tío. En teoría soy bronce plus, pero estoy en Iron. Porque no tengo suficiente SR, tío. Ah, solo puedes la Rocky. Hostia, qué putada, tío. Venga, vamos a que nos pongan el culo moraete. Ah, ya llevo unas cuantas más. Lo que pasa es que si no entras, si no me equivoco, te bajan el tema de e-rating, ese raro. Podía mover la mesa, ¿verdad? Sí, un poquito. Yo vivía bien a la peña. ¡Oh, Dios! Yo, por ejemplo, soy bronce plus con. Tenía en teoría para licencia plata. Lo que pasa que por falta de carreras no me suben. Y el SR, por lo dicho, lo tengo bastante flojito porque no entro nunca. Dime. Vale. Oye. Este es nuestro sitio. O más que carreras, también es un poco del tiempo, tío. Chaval, viene salido de detrás, chaval. Se lía, aquí se lía. ¿Ves cómo se liaba? ¿Ves cómo se liaba? No viene nadie, ¿no? Buah, nos hemos quedado atrás de todo con el coche roto, chaval. Siempre se lían en estas carreras, ¿eh? El audio del juego que se no escucha, vale, ahora se lo subo. Sí, lo bajé, si no me equivoco, por el tema del rally que se escuchaba muy fuerte. No sé si voy a poder ir tocando, a ver.
Mejor ahora, supongo, ¿no? Ahora lo subiré un poquito más. Cuando esté en la recta. Vale. Y aquí se van a matar unos cuantos más. Esto se mueve la mesa allí. ¿Hay que perdonar? Yo como corre ese, ¿no? Gracias, campeón. Y luego estos son los que encima te mandan reportes, ¿sabes? Epa, y otro toque. ¿Dónde va ese? Bueno, pero no va del todo mal ahora el coche, por eso, ¿eh? Pasa que llevamos 17 segundos de daño, chaval. Ahora me va a echar de pista porque tiene el interior, ya verás. Aguantamos por fuera. Ya, no entra, no entra el coche. Va, tendré que levantar aquí yo, ¿eh? Tiene el interior. Ah, mi coche no corre, tío. Y no frena. Hostia, no sabía que tenía uno ahí al lado. Uf. Hostia, el de Aston Martin, tío. Es un campeón. Bueno, que esperaba también, aguantada es una persona así por fuera. Guau, he perdido el coche. No, más daños no. Bueno, es igual, ya, uno más. Hostia, el mapa que lo lleva al 2, tío. ¿Cómo era el mapa ahí? Ya. Es que llevo de daños. 52, pues eso, casi 30 segundos de daño, chaval. Tengo que acostumbrarme de que estos son diarias, no son carreras de campeonatos privados que hacemos nosotros. Ah, no, normal que me fulminen, tío, en recta. Entra.
Aún así el coche no va mal, ¿eh? O sea, pierdo muchísimo tiempo en rectas. Ah, es que estamos rodando en agua, como en agua, ¿eh? En 0.09. Pero el coche sigue siendo bastante estable. Aquí no entra el coche ya. Ay, reparar el coche ya es tontería, porque entre que nos vamos al hoyo y que te van a romper el coche igual en cuanto vuelvas, como por ejemplo este. Sí, da igual que me peles, Chechu, da igual, tío. Madre mía, tío. Los autos de coche, los autos de choque. ¿Cómo puedo ver el coche por fuera, tío? Hoy va, que estoy en el PC, tío. Ah, luego lo miramos por fuera, el coche está destrozado. Pues que claro, no, ni freno, ni giro, ni hago nada, tío. Yo, mira, mira. Hostia, pues mira, pues si me bajan a Ruque de puta madre, tío, corremos juntos un rato. El capó va soldando la grada, ¿sabes? Uf, qué va, no puedo conducir así ya, tío. Tira, 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 Chechu. No sé si es español o no, el González, pero por si acaso. No lo frenamos mucho. Bueno, mira, aún así voy el 18, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Sigo con el coche roto? ¿Qué será? Sí, ¿no? Viendo los cerdos que son, algo pescaremos. Hostia, 60 segundos tenemos al 20. Lo mismo no sale en parada gratis, como quien dice, ¿no? No. Bueno, tendríamos que recuperar lo que de boxes. Pero bueno, yo creo que con la que se está liando podemos recuperarle 30 segundos a esta gente. ¡Hola! Que no tengo las presiones, tío. No, no, no cambio de neumáticos. ¿Para qué voy a cambiar de neumáticos para esto? Tiempo de recorrido 26 segundos. Bueno, 26 mala parada, por lo mismo estamos ahí, sobre el 20 más o menos. Vale, de hecho nos han pegado, tío. A ver, vamos a ver el de esto. No puedo doblar el primero ya.
Ah, que nos vamos a poner últimos. Pues va, que se para el coche, checho. Bueno, pues esto es más que nada pues para hacer el rato. Tampoco me importa si me revientan o no. Fastidia, pero... Bueno, mira, tenemos aquí uno para poder hacer algo, tío. No estamos tan mal. A ver si tenemos suerte y alguno entra también en boxes. No quedamos últimos, al menos. Mitad de carrera. Dios, a ver, yo voy a tener un stop and go y todo ahora. Tío, no sé dónde frenar aquí, ¿eh? No sé si entrar con el coche lanzado, ¿sabes? Sin tocar el pedal. Me están rodando 2.17, tío. 5 vueltecitas y estamos ahí. Donde estábamos antes. ¡Esa! No sé cuánta licencia me van a dejar, pero... Verás tú. Uy, yo me lo freno, chacho. Buah, ya. Hemos liado. ¿En cuánto estás rodando tú, Gerard? Hostia, en 0-3, chaval, 17. Uy, hay uno en boxes. Me estampará si intento pasarlo.
Esto nos ha matado por ahí. Al par siguiente ya sé que tengo que bajar también las presiones, que tampoco las tenía. Guau, wow, que no puedo tener otro warning, tío. ¿Me estampará? ¿O no me estampará? Venga, va. Nos vemos ahora, tío, en pista. Ha frenado tarde el cabrón, eh. P16, o sea, hay unos cuantos, pero bueno. Se va el coche, tío. Vale. Una tanda de saber cómo va estas diarias. A base de golpetazos. Que no esperaba menos. Las presiones hay que bajarlas 4 puntos de la parte de la derecha y otros 2 de la parte de la izquierda para la siguiente. Pito para las nenas. Yo sigo con mi teoría que por mucho que arregles el coche, después de tantos accidentes en carrera y demás, el coche no va como debería. Nos falta un poco de giro. Le echaré para atrás un poco el avance de las ruedas y no sé si subirle un poco el culo. Guau, me he pasado.
Uy, un drive. El primero, chaval. Qué putada, nen. Está nada por culo, tío. También tengo un poco el hacer de haber estado corriendo en agua. Las frenadas, sobre todo. Ahí lo suyo sería bajar un poco el TC, yo creo. Y de la parte izquierda también hay que bajar un buen pico de presión, tío. 4 puntos en cada también. Fíjate que no puedo hacer ninguno más. Ojo, pues la sala, ojito, chaval, que tampoco van tan parados. Suzuka tampoco es un circuito que me guste especialmente, pero... Uf. Que va, ni con el TC bajo, ni historias. Muchas presiones, tío. 4 de la parte izquierda. Y bajaré un par del otro lado. Pero esa es la última vuelta mía. Oh, otra más, tío.
Bueno, me ha salido mal. ¿Cómo que P12? Ah, pues está yendo la gente. Pues una vuelta semi buena que hago, me la voy a liar. Primera toma de contacto acabada. P16. Y suficiente, chaval. Madre mía, nene. A ver. Qué cerdo, tío, eh. Y luego a ver, ¿dónde está el otro? No sé si ha sido... Si ha sido aquí, creo. No, este es el vendedor, creo que ha sido. A González le hemos dejado pasar. Sí, el vender. ¿O ha sido el del Audi? No, ha sido antes, ha sido antes. Un coche blanco. Pues posiblemente sea este de aquí detrás. Sí, sí, ha sido este. Bueno, sí, se ha esperado, pero... A ver qué más ha pasado por aquí. Al inicio había problemas también, ¿no? Pues yo creo que aquí sí es bastante limpio todo, ¿eh? En mi carrera, claro. Y ahora creo que estábamos contra este. Que no iba mal. Aquí lo he aguantado. No sé si hemos tenido toque aquí, creo que no. Sí, sí hemos tenido toque, sí. A ver el campeón este. ¡Ah! ¡Hostia, chaval! Ah, amigo, se le ha ido el coche, tío. Se le va el coche contra mí, tío. En fin, vamos a mirar a ver cuánto nos han sableado. Ahora venga, voy a darle el cambio a Jenny. Necesitas el cable, ¿no?
¿Cuánto nos han bajado? A ver. ¡Fua! Nos hemos bajado, pues, bueno, 30 y pico puntos tampoco. ¿Dónde estamos? Número 19. No, pero este no es nuestro split. Split 2. Vuelta rápida 0-2, 0-1-4. Hostia, pues chaval. Muy parejo todo, ¿eh? ¿Por qué me dice que subo? Pua, pues imagínate lo que me sacan, chaval. Vamos a pegar otra, ¿no? Para no tener otra vez de palos por todos lados. Split 2. No, veo mucho plata aquí, ¿eh? Vale, en 3 minutitos se abre la sala. Ula, no, no he guardado el setup, ¿no? ¿O sí? Sí, lo hemos guardado, sí. DLC de América, tío. ¿Y dónde está Suzuka, tío? Aquí. Voy a mirar el setup a ver. ¿Dónde es de cabrón la sala? Esto era... Bueno, yo creo que así ya tenemos para luego. A ver. ¿Qué podemos hacerle al coche? Esto aquí también lo quería bajar un poquito. Vale, se nos irá ahora un poco de culo al entrar en curvas. Iba bastante estable, tampoco quiero tocar mucho. Aquí, esto lo he cambiado también. Y le bajo un par a todo. Aquí sí que. Yo creo que lo tenía más o menos así. ¿Cuánto queda? A ver, para la siguiente. Un minuto. Lo que por el momento, bueno, no me manda ninguno. Que la gente flipa, tío. Es que fue a flipar. Lo tenemos en bronce. Split 2. Hay gente con carreritas ya aquí, eh. ¿Quién es el Robert García? Ah, mira, tiene canal de Twitch. Ah, pero no está haciendo directo ahora mismo.
Y luego tenemos a Rodríguez, ¿no? O algo así era. No está. ¿Por qué no está Rodríguez? O González era. González. No me aparece. Ah, o estos son los que están apuntados ahora. Pues sí que son. No, estos son los de antes. Ah, sí, entre list. Sí, son los de ahora. Hombre, tenemos un español entre nosotros, tío, de puta madre, tío. Tenemos a Roberto García con el Audi. Está bien. ¿Y en la anterior? ¿Cómo puedo ver la anterior? Aquí están los guarretes. ¿Dónde tenemos a Nicolás González? ¿De dónde es Nicolás? Ah, sudamericano. Bueno, latino. Ya, bien, dejarle pasar. No molestarle. Hostia, que por cierto, ¿cuánto queda? Bueno, quedaban 3 o 4 minutos. ¿Y españoles aquí? Hostia, claro, no te indica si son españoles o no. Va, ¿cuánto queda? Ah, coño, que ya está abierta la sala, tío. Me he empanado. Que no llegamos, Chechu. El 2. 18. Bueno. A ver si, yo que sé, podemos tener una carrera un poco más tranquila, porque no veas, tío. Se le va a gastar ya la peña. Hay algunos que estaban antes. Kingswell creo que es el que había ganado antes, que había hecho el drive-thru. Kewell también estaba. ¿Dónde está el español? Aquí está. Aquí está. 33 grados en la pista, ¿qué pasa? ¿Que aquí las van cambiando todo el rato las temperaturas o qué? Hostia, no salgas, cabrón. Ah, vale, se resetea. Guau, de lujo, chaval. Veinte litros, vale. Yo creo que bien. 20 litros. Va. Hostia, carga el setup, ¿no? Sí. ¿O no? Hostia, va, no estoy seguro. Ah, sí, le he cargado, sí, coño. He dicho que de los 20 litros. Porque frías están las ruedas, ¿no? Ah, tendría que haber vuelto a recargar, tío. Verás tú ahora para subir la temperatura de estos neumáticos. Estos se van a quedar aquí las gomas estas. Tengo que salirme porque no va a ir bien esto. Vale. Ah, pues no, cojones, ya está. ¿Así estaba esto? Ah, no, ¿ves? Ahora están en verde. Que antes las teníamos en azules.
Ahora sí. Creo, vaya. Sí, yo creo que ahora mejor. Me da más confianza antes por ese coche. Ah, sí suben. Hay que pasear. A ver si ahora puedo hacer mejor vuelta de quali, tío. Que me quito un poco de follón, ¿sabes? O sea, está a 33 grados la pista, eh. Ah, hostia, pues no. Si me dejas hacer la vuelta, me voy en el del Discord del equipo, tío. ¡Ojo! Muchísimas gracias por esa raid de 9 personas, tío. Bienvenidos a todos. Gracias, Locke. Bienvenido al canal, tío. Muy buenas. Bueno, luchando aquí con... con la sala, tío. Que antes... nos han dado por todos lados. Teníamos casi 30 segundos de sanción, digo, de reparaciones. Igual. Bueno, un día de chill. ¡Hey! Bienvenido. Muy buenas, Ángel. Aquí en lo fuera estamos así más de chill, más para ir hablando, hacer, no me importan mucho los resultados. Pero sí que fines de semana y, por ejemplo, el viernes que viene tenemos campeonato privado. Que ahí son campeonatos entrenados, que nos pasamos aquí toda la semana rodando y demás. Y de vez en cuando también entro en rally. Si entráis en el perfil, ahí justamente el domingo hicimos rally con mi pareja. Sí, ya me lo imagino, Ángel. Muchísimas gracias, tío, por el follow. Ahora en breve es una vuelta y pondrá entrar Gerard con nosotros aquí en audio. Hostia, ¿qué pasa, Zanko, tío? Zanjo. Bueno, aquí volvemos un poquito a Low Fuel esta semana, que bueno, hoy, a ver si posiblemente mañana podemos entrar un ratito. Ya que no tenemos carrera oficial esta semana, pues, que le daremos un poquito a estar un poco de chill. El domingo va a correr Gerard y Juanjo, no, Chris Rubilar. Domingo quieren carrera aquí en Suzuka, en agua, si no me equivoco. Hostia, es que no me freno el coche, tío, no sé qué hacerle ya. Subiré el ABS, a ver. Y el coche ahora se comporta peor que antes. Las gomas están por también por las nubes. Ah, hay que hacer un 2 mínimo, vaya. Así podemos esquivar un poco el tráfico, porque antes estábamos en todo el medio del meollo. Suzuka es un circuito que personalmente no es que me guste mucho.
Comparado con algunos que están rodando en 0-1, tío, en carrera. Ahora frena mejor el coche, pero... salgo paradísimo de esta, no sé cómo hacerla bien. ¡Hostia! No creo que llegue, tío, ojalá, ojalá. El 0-2 lo he tocado antes en carrera, tío. Me tendría que salir ahora en quali, supongo yo, ¿no? Vale que las ruedas tampoco están óptimas. En esa tampoco sé bien cómo hacerla ahora. Que corrí aquí la semana pasada en mojado y tengo las referencias de mojado. El TC al 7 es mucho, me para mucho el coche. ¿02? ¡Fua! El 16. Ah, no, P7. Bueno, mira. Bajamos un poco las presiones. Y volvemos a atacarle. Esto lo voy a subir, que no me va nada bien. ¡Hostia! Esto tampoco lo tenía así, si no me equivoco. Es lo que tienen que haber guardado antes el setup. Presiones, sí. Vale, pues hago pista. Ah, ojo, y está en verde, no está en óptimo. Antes sí que estaba en óptimo, si no me equivoco. El almendralejo que se puede ir a 70 aquí. Nos quedamos a uno en medio. Estaría fino, tío, que Gerard pudiera entrar con nosotros en sala. Que por cierto, tío, tengo que entrar ahora en el grupo de audio, tío. Ya voy, Gerard, tío, un momentillo. Ahora que tenemos el parón después de la quali. Uy. Vale, aquí vemos al segundo que viene sin vuelta. Así que lo mismo, lo que conviene es dejarle pasar. Y que nos dé. Que nos dé rueda. Porque viene muy fuerte el tío. Ah, sí, que he hecho la trampa en box. Qué gilipollas soy. Vale, dejamos pasar. Tendría que haber un skin de Son Goku, tío. El ABS lo tenía aquí. Vale. A mí como se me va el coche, a él no se le mueve nada, ¿eh? Bueno, va P5, nosotros P11. Que, bueno, en P11 yo creo que también vamos a tener bastantes problemas en la salida. A ver si nos puede dar rueda. Uy, el de detrás, el de detrás. Full destroyer con las gomas aquí.
Ahora va mejor, ¿eh? Aquí muy largo, perdemos bastante la salida de ahora. Buah, una decimita podríamos haber rascado. Parado. Venga, Ángel, muchísimas gracias por pasarte, tío. Gracias por ese pedazo de follow. Buenas noches. No sé si supongo que estarás en Latinoamérica. Bueno, un 0-2-3. ¿Cómo que vuelta no valida? Ah, vale, vale, no vale la de ahora. Vale, 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 vale. ¿Y a cuándo estamos del primero? Puh, a 7 décimas. Bueno, ¿qué tan mal? Segunda carrera. Mejor. Vamos a ir con Gerard, que está aquí esperándome. Aquí está. ¿Qué pasa, Gerard? ¿Qué pasa, Gerard, tío? Buenas. A ver, ¿dónde estaba yo? Aquí. Vale, guay. No, en España. ¿Cómo? ¿En España te vas a la cama, tío? ¿Qué curras? ¿Por la mañana muy temprano o qué, tío? Ahora está Gerard aquí, que bueno, no puede correr con nosotros en pista por la licencia esta, si no me equivoco, pero. Si entra, me gana también el cabrón. Bueno, mira. El otro día estaba rodando en 0-1, medios. ¿Qué dices, tío? ¿En óptimo o en verde? Óptimo, óptimo. Wow. Con presiones óptimas también. Todo en óptimo. Qué cabrón. Las ganas de volver a jugar. Sí, ¿eh? aquí. Creo que 50 litros ha ido bien antes. Es que no sé qué hacerle al coche, tío, porque no me gusta, pero para nada, ¿eh? La salida de curva es súper, súper, súper nervioso, tío. Pues no va a ser. Salgo de curva todo el rato pegando volantazos, tío. No tiene, ¿no? TC2 este coche. Solo tiene. Sí, solo tiene TC1. Claro, el TC2 es lo que te hace eso. Los coletazos. Te deja un poco suelto, pero sí. Cuando lo vas a perder te rectifica. Oh, guay. A ver, voy a guardar el setup, que antes no lo he guardado, tío, y. Ya. Hostia, pero dejan mucho, mucho tiempo, tío, ¿eh? De carrera a carrera. Claro. Se hace eterno, tío. Son las 9:30, ya. ¿Cuándo te has puesto? ¿De? ¿Cuándo has entrado? Hostia. Ni idea, tío. ¿Llevas mucho, no? Bueno, empezamos ahora la carrera. Ah, bueno, dices en el. Sí, A las 8 más o menos. Pasa que a las 7 ya estaba liado, que te he hecho el documento del setup, ahí del setup del skin y todo eso. Ahí ya está la skin. Sí, 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 sí. Vale. ¿Y cómo puedes rodar en 0-0-1-0-0, tío? 0-0 no llego, pero 0-1 sí. No sé, es ir muy, muy fino. Pero muy fino. Es muy jodido este circuito. Y además cuando llueve. Te voy rodando con el Honda. En lluvia voy más fino, tío, que en seco. Ya, yo no. Yo estaba rodando con el Honda aquí para el domingo. Y sí. Es que no hacía una vuelta sin driftear o salirme de pista. ¿Con el Honda?
Con Holanda, era horrible. Ah, yo te digo, en agua iba bastante fino. De hecho, en la carrera que tuvimos, es cuando recortaba tiempo a los demás en agua. Luego pillamos seco y me pasaba la mano por la cara. Que bueno, igualmente iba a hacer P5, tío. A ver ahora qué pasa, tío. Vaya tela la carrera anterior, ¿eh? Ya ves. Bueno, a ver si esto se comporta. A ver. Ya me pegan dos, tío. Tengo que mejorar las salidas, tío. Me quedo empanadísimo, ¿eh? Cuando llega a 70. No, cuando se pone en verde. Uy, voy, ¿dónde voy? Por dejar hueco casi me salgo, ¿sabes? ¿Qué le pasa a esto, tío? Y a lo mejor es que se ha roto una rueda por pisar el verde. Lo veo. Pero a veces pierdes un pelín de presión. A ver si ahora con ellos. Hostia, ¿qué pasa, Juanma, tío? Muy buenas. Aquí en la salida de esta pierdo mucho. No sé si es por el TC, ¿sabes? Es como si mi coche llevara mapa 3, por lo menos, ¿sabes? Buah, menos mal, porque en media hora pone que llueve, ¿sabes? Ojo que el nivel que hay en las salas está alto, ¿eh? Yo estoy en el Split 1. Sí. Aquí se hacen 0-0 y hago un 59. No sé cómo coño lo hacen, pero lo hacen. Bueno, tampoco hay que enseñar telemetría, ¿sabes? Más de uno. Tengo entendido que algunos lo hacen en los nuestros, imagínate. Así que no controla a nadie. Yo soy el único que se pela con el volante aquí, tío. Yo lo veo a ellos súper cómodo, ¿sabes? No sé, quizá lo tendrán más rodado ya. O es simplemente tu afinidad con el circuito. Ah, eso influye mucho también. Bueno, el que no me guste también influye. Pero prefiero esto que Paul Ricard. Yo también. Definitivamente. Que estoy hasta los cojones ya de rodar en el Paul Ricard este. Las presiones por las nubes ya, tío.
Uf, casi lo pierdo entrando a meta, tío. A la puta que también me obligo mucho a tirar el coche de la parte trasera para entrar bien en trazada y eso, tío, las gomas lo notan un montón. Claro, si tú conduces muy así también deberías buscar un coche que se adapte a eso también, ¿no? Bueno, es que yo conduzca así, es que en frío, sin setup ni nada. También es probar, ¿eh? ¿Has probado los GT3 o no? ¿Los GT3? ¿Has probado alguno más aparte de ahí? No. Hostia, pues cuando salgas la BMW. Pues que, bueno, he probado el McLaren, que no me gusta absolutamente nada. El Bentley, me mola, tío, en verdad, ¿eh? Lo único que la putada, el volante a la derecha, pero me mola. Yo no sé conducir cuando me aguanto a la derecha. Por un lado me dejo medio metro y por el otro voy por la hierba. Ya. Bueno, ahora me están haciendo tapones estos de aquí delante. Ahora que estoy pillando el feeling ya al circuito. Uf, que pierdo el coche. Me ha ganado el interior por una patinada, tío. ¿Qué haces? El polaco este. ¿Le tiran como locos? Bueno, que con... Vamos en paralelo, porque me ha adelantado, me ha ganado el interior. Pues obviamente tiene la posición. Y a la que se pone al lado mío, me hago pegar un golpetazo para echarme de pista, ¿sabes? No, hostia. Pues que no tenga opción de meterle el coche porque... Solo voy a tirar a la primera que lo enganche. Pues... Las ropis te parecen más limpias, ¿eh? De lo que he visto hasta ahora desde tu cama. Hostia, pero es que es muy gitano esto, tío. Sí, no, pero en las rookies, te digo, hostia, he hecho tres carreras, ni una. No he visto ni una, ¿eh? En esta acabo de salir casi último. ¿Qué estás en... en Iron? Sí, sí. No, en la rookie. El SR lo tengo en 4 y pico, pero me faltan carreras para poder subir. Ya. Yeah. Me falta el mínimo eso. Uah, me voy fuera. Uf, lo salgo. Madre mía, 130.
Hostia, vengo para un 32 bajo ahora. Vamos, un 0-2 bajo. ¿Cómo? Llevo con un 0-2. Hostia, me habías asustado ahí. Yo en 1 alto ahora. Me pego unas derrapadas, tío. A ver, estoy haciendo el europeo de drift. También uno por detrás con el Ferrari, chaval, volando también, ¿eh? Yo vi a un Ferrari hacer un 2-0-0 a punto de llegar al 59. ¿En cuál era? En ese caso, segundo y medio, ¿no? Estamos rodando en 0-2-4, 0-2-5. Y el cabrón nos está pillando, tío. Buah, chaval, vea, Daibon me acaba de marcar sin querer, tío. Tiempo. Sí, 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 yo estoy dentro de pista. Lo que pasa es que ha frenado un poco antes él, porque el de delante ha ido iba loco. Y no me lo lleva puesto de milagro, ¿sabes? Al polaco. O sea, es que no sé qué más hacer, tío, en la horquilla esa. TC6 pierdo, o sea, TC5 pierdo, TC7 pierdo. Venga, va. A este lo pillamos, venga. Thank you.
Sí, están rodando los primeros en 0-1. No sé por qué pierdo tanto el culo del coche, tío. Mira, acabo de marcar un 1.6. O sea, aquí está rodando cabeza en esos cronos. Pues aquí voy 16. Flipa. En este tiempo. Bueno, estoy en este split 1 de grueso. Sí, 0-1-8, está rodando tercero. Pues para tener más rodaje en el juego, no es que vayan tan rápido. Ahí he pegado a uno, al quinto. Que para referencia me estoy yendo de puta madre, ¿sabes? Sí, tú directo. O sea que el polaco, tío, no es como me aprieta, ¿sabes? ¿Cómo puede parar así el coche, el Notas, tío? Frena más tarde que yo y no me da. Vaya tapón le estamos haciendo, chaval. Va desesperado. Volkov. Madre mía, qué sería. Vale. Bueno, la gente no sabe que iba a hacer un paralelo normal, tío. O sea, me abro. Casi que me voy fuera del circuito y el Notas me tiene que seguir empujándolo, ¿eh? Parece muy guapa la gente después de subir a Iron.
Hostia, pero es que va mucho más rápido, que no le hace falta hacer eso, tío. Buah, he pisado arena, he perdido el coche, tío. En la horquilla. No, voy a perder muchas posiciones, tío. Ah, hostia, que lo estoy mirando con delay y aún no has llegado. P10, tío, de IP6. Qué putada, tío. Me parece que no, pero adelantar aquí es súper chungo, tío, en Suzuka, ¿eh? Aquí en general, en la CC en general. En este juego en general, no sé qué esto se nota muy poco, tío. Me dará tiempo a hacer una carrera más y pararé. Prueba la rookie de nuevo, a ver si le deja. Supongo que le deja, ¿no? ¿Cuál? Prueba de nuevo la rookie, a ver si coincidimos. Probaré, pero creo que no. ¿No te deja si has subido a Iron? No, a no ser que por SR no me deje correr en la mía. Yo juraría que... Prueba la siguiente, estás en carrera tú. Ah, he acabado ahora mismo. Las derrotas duran 20 minutos. Sí, yo juraría que todo lo que subas de distancia puedes jugar hacia abajo. Ah, pues ahora miraré. Sí, los masters, sí. Subiré la barra trasera a ver si eso me ayuda a la salida de curva. Mira, estoy viendo las cualicas que está hecho. Aquí en Split 1. 1.59.1. El segundo se ha marcado un 59.5. 0.599. Y a los demás en 2.03. Hombre, ¿qué pasa, Iván? Muy buenas, tío. Llevamos P6, tío, la hemos liado, hemos tomado un poco de arena, pero bueno, da igual. Es muy inestable el coche, en cuanto consiguiera que el coche fuera más estable, ganaríamos seguro bastante crono. Nosotros estábamos rodando un 0-2 y ahora estamos rodando un 0-4, tío, aquí detrás de esta gente. Ya te digo, tío. Mírate esto de low fuel, tío. No sé si estaba ya dándole caña. Buena vuelta estamos haciendo ahora, en verdad.
Guau, chaval, que no he frenado. Tengo las ruedas ya destrozadas, macho. Tengo que subir el SA. Bueno, a mí me lo han destrozado también antes el SA, el SR y... Madre mía. En la primera he acabado con 30 segundos de daños, tío. Bueno, podríamos haber estado P5, yo creo. Pues estábamos luchando con el de coche rosa, estaba haciendo un tapón brutal. Y lo tengo aquí delante. Míratelo, tío, está Gerard también aquí corriendo. Ahora miraré de entrar en la categoría de rookie. A ver si podemos, podemos correr juntos y eso, tío. Bueno, al menos hemos tenido una carrera mucho más tranquila. Hemos tenido un fallo, hemos perdido 4 posiciones. Pero quitando eso, muy bien. Muy bien, el polaco que nos ha echado de pista 2 veces. Hostia, mi última vuelta, la vuelta más rápida, tío. 0-2-2, ¿sabes? Ni tan mal. Le van a dar por a Paul. Hostia, pues no lo sé, tío. A Paul Ricard, lo mismo después de cenar, sí que me animo a... Me animo a darle. A ver. A ver, volver al garaje. Te paso el setup, Iván, que tengo. De Paul Ricard, a ver, ¿dónde está? Se lo he pasado a Junior. Me va, salud. Descargas, aquí está. Toma, Iván, te pasa por Discord el setup que tengo de Paul Ricard, a ver qué tal te va, tío. Sí, ha sido Judith, tío, que ha estornudado. Tiene un estornudar fino. Vuelta rápida, carrera, a ver cuál ha sido. 013. Un segundo me saca por vuelta rápida, tío. 013, hostia, aquí es 59. ¿De carrera? Sí. Tío. 59 auto. Vamos a ver aquí. Y en quali 59-1. Casi a 58. Menos mal que yo no, tío. Ya me cuesta a mí el ritmo que estoy llevando. Pero bueno, calentando poco a poco, tío, estoy ahí, eh. ¿Cuándo se recarga esto? Tiene que cerrarse el server, ¿no? De verdad. A ver. Con esto. Teoría, ¿no? Sí. Una vez se cierra el server es cuando te hacen. Ah, bueno, te dan los resultados. Exacto. Y en las rookies. A ver, rookie. No me deja, tío, ya. No deja. No. La rookie no, porque tienes que tener la licencia rookie. Las demás sí. No joder. Sí. O sea, es decir, yo soy bronce y puedo correr en Iron. Por el tema del SR. Pero en rookie, solo puedo correr en rookie los que tienen la licencia. Hostia, qué putada. Licencia rookie, tío. Tío. Nada, tendré que jugar para salir de aquí.
Sí, bueno, tú rápido, en 2 o 3 carreras ya lo tienes hecho, tío. Tío, se han ido todos de las salas menos de la mía, Nacho. Pues voy a mirar a ver la siguiente. Coach Drive. Ah, está bien. Que no me deja mirar. Ahora. A ver qué dice aquí, Claro, cómo se necesito. sale de Rapids. Te mantienes en Rocky si os, el SR está debajo de 4, que lo tengo en 5,2 ahora que me acaba de subir, Sí. o con 10 carreras mínimo. Estaba de 4 y pico a 5,2 ahora con los últimos resultados. Bueno, si por de esto estás dentro, tú. A ver, sí, no sé, a ver si me cambia la licencia. Estaría genial. Vale, ya está. Ya he cerrado todas las salas. Ah, no me han dado resultados, tío. Tío, ¿qué coño le pasa a esto, tío? Se me ha quedado la Sí, página de esta gente pillada o algo. a mí también me va muy lento ahora. Quizá es un No, momento que todo, todas las salas acaban y toda la gente viene aquí. ya. Ya. Satura el server. Tú, que me han puesto en Split 1, tío. Que no, que me bajen del carro, eh. Que en Split 1 están haciendo tiempazos, tío. A ver. Split 2. Hostia, un ruso, chaval, eh. Cuidado. Hostia, pues si estoy en Split 1, es que me han subido también el SR, ¿no? O te has subido el rating, pero no el SR, no sé. 60 rating tengo un 8,82. Y los demás tienen un 5, 4. Ah, no, cojones, ¿quién es el de debajo mío? Soy yo que tiene 4, soy el peor. Es un polaco, tío, el que tiene 8,82. Hostia, pero muy pocos españoles por eso, ¿eh? Unos 600, a ver qué tengo. Nos gusta más el Gran Turismo, manda huevos. Tío, que Mira, no. tengo 1500 de SR. Ah, no, de Elo, 1500. De SR, 5,2. Y aún estoy en Rapids, joder. Tú, va un poco chunga, ¿no? La página web de esta gente. Ahora carga, ahora no carga. No me han dado ningún tipo de resultado a la carrera anterior, tío. A mí me acaba de salir ahora ya. No, no, a mí no. Es más, entro en mi perfil y está todo vacío. Ya me han baneado. ¿Te imaginas, tío, que me banean ya? Bueno, 5 minutitos, empieza la siguiente. Ya haré esto, ya son las 10. Así que ya ceno con esta. Y depende de cómo me vea, a lo mejor entro a Paul Ricard o qué. Lo que Iván, tío, en Paul Ricard. Si no has corrido nunca, te vas a cansar del circuito, macho. Y es verdad. ¿Esto qué es? Multitwitch. Ah, hostia, qué guapo, tío. Tienes un multi-twitch que tú le Ahora les das. volví. Como te hace meter el Twitch y el YouTube, si estás en directo te sale aquí. Qué bueno. Hostia, qué guapo, tío.
Mira, haciendo la skin y todo el tío, ¿verdad? Qué guay. Ojo, que el del Porsche también es calvo. Ese gente, es buena gente. Hostia, qué guapo, tío. Eso está guay, ¿eh? Que hagan eso. Así promocionan a la gente. Sí. Pasa que... Pero... Solo que están dentro del low fuel. Ah, sí. Sí, claro, cuando te registras que te hace poner el YouTube y el Twitch. Sí. El setup de Imola iría bien. Tiene cosas parecidas. Uf, lo mismo sí como lo mismo no, tío. Yo qué sé. Es que no lo sé. Circuito de Imola y Paul Ricard. No, no tiene mucho nada que ver, tío. Está zumbado. En Imola necesitas mucho volante. En Paul Ricard es curva rápida todo el rato. Yo creo que le iría mejor un tipo Brands Hatch, ¿no? Que... A Gerard. Para Imola. No, para Paul Ricard. Sí. Curva rápida tipo Brands Hatch. Se te diría, bueno, con la gente que tiene setup Spa Monza. Spa Monza. Sí. Básicamente por la recta, porque se gana mucho tiempo. Pero en la reta nos vamos a follar ya. Luego, si fuese un poquito en la curva rápida, pero en realidad es lo que ganas y para adelantar también ahí. Como pongas un poco de ala. Claro, es que el Paul Ricard creo que teníamos ala de 7, ¿no, Iván? O algo así, puede ser. Digamos, quizá es mucho. Más que nada porque se adelantarán muy fácil. Coping Races. Pues todavía no me han dado resultados, tío. A mí sí, hace rato ya. No, no, a mí no. No me han dado nada aún. Vale, lo que... A ver, ¿qué sala nos toca? Que todavía no tengo guardado el... Corres ahora, ¿no? Ya también. Sí, me hago la última. Vale, sí, yo también. Y luego me iré a comer y así eso, entrenar ahí un poco con el onda. Split 1, chaval, al final, ¿eh? ¿Alex Pinder? No jodas. ¿Voy a correr contra Alex Pinder? No creo que sea él. Licencia válida. Australiano. Hostia, pero Alex Binder es australiano. ¿Quién es ese? Piloto de Moto2. Ah, hostia, es verdad. Vale. Thank you.
Pues espérate que no llueva ahora, ¿eh? Porque antes me marcaba lluvia. Hostia, ¿lo tenéis en el aleatorio? ¿El qué? Las sesiones esas. Supongo. No, bueno, pone... Real weather, te pone. Tiempo real. Sí, claro, a mí igual. Vale, no, a mí me pone seco y me ponen una hora fija. Supongo Hostia, que espérate que yo... será lo suyo, supongo. Que no me deja cargar ahora para mi servidor, tío. Ahora. Split 1 estaba, ¿no? Uf, qué putada, tío. Uf, pues aquí pone nublaete, guapo, ¿eh? Ah, mira, está el Reisner, que es con el que estaba corriendo antes. Hostia, no me he fijado si había algún español. Hay un Martín aquí, tío. El Martín. Ah, Víctor Martín, sí, español, tío. Muy guay. Todos españolitos. Sí, está él y yo solo. Hostia, flipa, qué notas, eh. Un 8 y pico de SR, tío. Corriendo en Iron, tío. Bueno, hacemos que voy yo, que voy subiendo de 0,5 a 0,5. Y a mí que me lo han bajado y no hay manera de subirlo ahora. Tío, no sé cómo pelotas, tío, mejorar el culo del coche, ¿eh? No sé qué hacer, Gerard, tío. Hostia, de ese tap. No te puedo ayudar mucho, la verdad. Creo que se voy a probar una locura. De esas de toco todo. Ya, a veces la alineación y todo eso que esté tan al máximo tampoco es lo mejor siempre. A veces lo pongo al 1, ¿sabes? Es mejor para quali, realmente eso. Pero para carrera te come las gomas con Sí. mucha alegría. Y va, que llevo 50 litros, tío. Y más tirando el coche como lo estaba tirando, ¿sabes? A ver qué nos sale, tío. A mí me ha tardado un poco en salir, ¿eh? Ya, pero es que yo veía 5 minutos que dice que está en salida. ¿Has copiado bien la sala? Low fuel lo he puesto. Lo estoy buscando ahora. Aquí me salen todos. En la carrera, ¿Dónde? si tú le das a la inscripción tuya, para ver a los participantes y demás, si le das al título, te copias el código de la sala. Le das a eso y... Te copia el código de la sala y lo puedes pegar ahí directamente. Como da la sensación que el culo va un pelín mejor, pero claro.
Esto a ver también cómo va esto ahora. A ver cuántos 59 vemos ahora en la sala mía, ¿sabes? Algunos seguro que salen. Sí, segurísimo. Mío no, vamos. Bueno, parece que ha mejorado algo el culo del coche, tío. Antes perdía mucho más el coche entrando a meta. Ya la llevas. Puta que aquí en Suzuka necesito rueda, tío. La vuelta no válida. Ah, va mejor el coche, va mejor. Más rápido no sé si iré, pero mejor va. Tengo un poco de subviraje. Pero va mejor. Ya ves, 0-1-2. Ya empieza, ya empieza. Bien, bien, bien. Ya, ¿cómo te coges de pie de la primera vez? Con el Ferrari es imposible. Ahora viene el coche, tío. Ahora falta confiar en que no va a derrapar. Buah, vaya madre. Hemos perdido tiempo ahí en la chicana. Cero uno cero, tío. Pero uno, dos. Bien, bien. Buen tiempo.
Guay, he perdido una décima entera, tío, para acelerar más tarde. Dos décimas. Y definitivamente no aparecen en la serie. Y no soy el único. Sí, pille ticket, Tomás. Y siéntese a la derecha, por favor. Tenemos revistas porno para ti. Yo voy primero. Para la revista o para la peluquería. Para los dos. Ahí, gasolina para una vuelta más, sí. No voy a hacer mucho mejor, pero... ¿Qué ha hecho Samu, tío? Tomás, que tenía carrera. Ah, mira, pues mejor que tú. Ole, P2 Samu, tío. Muy guay, tío. Guay. Bien, bien. Bueno, no hemos perdido tanto ahora. Guau, derrapa mucho. No entiendo, tío, cómo puede ser que cada vez haga peor esa horquilla, macho. Sí, porque cada vez la haces más rápido. Con más confianza, supongo. A ver si podemos recuperar un poco de gap. En esta. No, Jeju, no. Aunque no vale, la voy a cerrar. Hostia, si estuviera Alex por aquí, tío, me llevaba una sub, tío. Ahí, Ángel. 2006, tío. No, tío. Qué putadísima. Y me quedo sin tiempo, tío, para rodar. Ojo, chaval. 09-59-0. ¡Hostia! Que voy el 16. Ya, ya. Eso es el split 1. Bueno, esas cuatro décimas. Hombre, con estas cuatro décimas me ponía décimo, ¿eh? Hombre, ¿qué pasa, Dani? Buah, qué fino el primero, ¿eh? ¿Cómo puede ir a alguien tan sobrado, macho? Dani está hasta los cojones ya de Gran Turismo, tío. Se acaba de comprar y ya está cansado. Ha tirado
Ah, dice, no tengo coche, no puedo hacer dinero. nada. Hostia, la 170 la hace fondo, ¿eh? 130R, ¿no dices? Sí. Ah, es que has dicho la 170. Ah, hostia. Ya, a fondo la hace. Sí, el primero la hace fondo. Qué fuerte. Ya, para hacer eso, tonto. P17, chaval. Madre mía, nen. O sea, hago mi mejor vuelta y es donde peor he salido, ¿eh? Estás era por ahí conmigo, tío. Hola. El Iniesta del equipo. Un chaval que nunca se pone nervioso, tío. Hostia, me lo pasé en grande ese día en buen panorama. Un cabrón. Ese final de carrera estuvo tremendo. Volver al garaje. Hombre, el coche de verdad que va muy bien ahora, ¿eh? Las presiones. Yo pues, le bajaré un par por si acaso a todas. Uno aquí. Bueno, otro más. No me voy a venir a jugar. 50 litritos. Mecánico, agarre. Aquí ya no me toca nada más. El coche va bien, así se queda. Apúntatelo, Iván, a este setup, tío. Ya que estamos. Al menos me da la sensación de que va bastante guay. Lo mismo, bajándolo un toque aquí. Ganamos un poco de grip delante. Mi espejo a seguir en ACC. Hostia, ojo, ¿eh? Gerard, Tonfer, que ¿El dice qué? que eres la influencia para Tonfer, tío. El espejo a seguir, ¡Hostia! ojo. Madre mía, tú. Como yo sea su espejo, se queda No. calvo. No te preocupes. Gerard tiene más melena que el de Pasión de Gavilanes, tío. ¡Hostia! Es de los típicos que va con el descapotable con la melena al viento. Y gafas de aviador. Con la patilla Mínimo. ancha. El Cayetano, tío. No tengo el placer de conocer a Gerard. Como lo conozca, te regala un calice. Hostia, pues fui a casa de Tomfer, tío, que para ir a Mallorca. Queríamos hacer la trampa de que no nos conocieran y compré pelucas. Y nos pusimos pelucas todos, ¿sabes? Compramos hasta una peluca de calvo, tío, para uno de los otros. Iba yo con el pelo afro, el otro con una dos pelucas más. Pues pasamos por delante de los de Mallorca ahí en el aeropuerto y no nos vieron, tío. Hostia. Nos llaman por teléfono, ¿dónde estáis? Digo, aquí, al lado de una columna, tal. Y dice, pues ahí estoy yo y no te veo. Digo, pues yo estoy ahí, tío. Y me acuerdo ahí en casa de Tomfer, tío, que me puse la peluca. Perdía pelo en la peluca del chino por todos lados, tío. Tío, todo el baño lleno de pelos. Y me dice, pero cabrón, ¿quién ha ido al baño? Y digo, yo no. Yo no tengo pelo, tío. Hostia, qué bueno. ¿Tienes alguna preparada, Tomfer, o qué? Más disimulado, pero espero que no me reconozcan. ¿Te vas a rapar de verdad la cabeza, tío? Y de, bueno, sí, bueno, pero como lleguen igual que como llegaron la vez que fui yo, que llegaron por lo menos media hora tarde, te pillan seguro. Ojo, 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 Tomás, que si tú te rapas, Dani se rapa, chaval. Tomás es manco, ya tiene suficiente. Ya encima se ha comprado una moto, me he matado.
Soy una puta abuela, tío, saliendo, ¿eh? Veo el verde, me quedo ahí todo gilipollas mirando el marcador. Buah, me lo como. Estoy yo, tío, estoy yo. Bueno, el de Audi yo creo que ha clasificado mal y va loco, chaval, adelantando peña, ¿eh? Cuidado con eso. Ah, karma. Ah, hijo puta, ahí mantiene el coche. Guau, se ha matado uno delante. Otra cosa no, pero aquí hay accidentes, tío. Madre mía, los regalan, ¿eh? Tomás no está rapado, lo que está es casado ya. Que se ha comprado una moto por una moza, seguro. Ya, sí, bien hecho. Va bien el coche, va muy bien. Los daños. Pues, ah, pues una décima solo, tío, de daño. Pensé que teníamos mucho peor el coche, ¿eh? Se ha quedado parado el Notas. Yo creo que el de delante sí que va con el coche roto, porque se queda muy parado. O es el que salía detrás mío. Uah, me voy. Bueno, suerte que el de Audi me ha seguido y no ha pillado el interior. Pasa que este año, Tomás, tío, que se dejen ahí en Mallorca de coches eléctricos, tío. Nos lleven a un... O sea, un karting de eléctrico de esos. Que nos lleven a un karting de cafeteras de estas, tío, con ruedas. Del cortacésped. Vaya ñapa de cars, tío. ¿Tú has ido alguno, Gerard? De... ¿Eléctricos? No. Ah, mierda, eh. Sí. Tienen delay con el gas y historias, tío. Tenéis que ir a ver a una amiga en Mallorca. ¿Y cómo se llama? ¿Ramón? Eso que dicen con el eléctrico te va a parar enseguida, así que deberían de... Pues nada, tío, una basura de karting. Que encima la liamos parda, tío, porque el tío nos dijo: oh, ponemos aquí en parrilla salida para hacer una foto, porque sois un equipo de sim racing y tal y que cual, muy bien, muy bonito. Y el tío nos puso el semáforo y dice: 3, 2, 1, ya. Y cuando dijo ya, puso el semáforo para que funcionara. Pues claro, ¿qué hicimos todos con el ya? Salir uno encima del otro, tío, con los cars. Hostia. O menos mal que éramos un equipo profesional, ¿sabes? Hey, ¿qué pasa, Fran? Sí, tío. Estos asientos son los que tengo yo en mi coche. Son unos OMP. Los HTE. De fibra de vidrio, si me equivoco. Fibra de carbono. Fibra de vidrio. Creo. Pues no me pone el carbón, así que tiene que ser fibra de vidrio. Que como tengo que pasar la ITV con el BMW, pues para que estén muertos de asco ahí en el trabajo guardados. Pues hasta finales de septiembre no tengo hora para la ITV. Pues tengo que homologar las barras antivuelco y todo. La butaca le pido cariño ya a la butaca esta aquí, ¿sabes? Esto significa que me tendré que gastar más pasta. Aquí se va a quedar. No, estos irán seguramente para mi coche, pero...
Me compraré alguno seguro para esto. Sí, tengo que homologar las barras antivuelco, el difusor metálico trasero y el lip delantero. Hostia, va muy bien el coche girar ahora, ¿eh? Voy a hacer un 0-1-5 leyendo el chat. El próximo Iniesta. Ese es el futuro. Tío, tendrías que hacer directos, Gerard, tío. Con la publicidad del Calice. Hostia, lo intentaré. Mira, mañana me voy a Barcelona. ¿Sí? A Piso, a pillar cosas que me dejé cuando me fui. Y ahí también tengo la capturadora. Así que mañana por la tarde, noche, voy a probar a ver si me funciona. Guay. Yo tengo programa instalado. Y si me aguanta el PC, lo voy a hacer. Tengo ganas ya también de cambiar con esto. Sí, era. Ojo, chaval, que voy a hacer un 0-0 en carrera. 0-1-0. ¿Cómo cambia el coche con un buen setup, tío? Vale, estoy probando ahora. Bueno, me voy largo ahí. Estaba dando un par de vueltas en Austin, en Cota, del DLC nuevo. No pasa nada, eh. Sí, la putada de los de la ITV es que hay gente como Tomás. Que te sales de lo que es un Seat León, un Seat Ibiza. Y no pasas ITV. Pescamos, pescamos. Jule. Hemos pescado, hemos pescado. Hostia, el Racer, tío, pero si... Antes estaba detrás mío, tío, y el cabrón está delante de todo, tío. Haya vuelto un Sacha en quali. Buah, va reventado, eh. Va muy roto. Pero no cubras, que vas reventado, tío. Vale. Champion. Guau, que voy. Vamos. Voy con el Jerry. El Jerry, pues si no tiene, no está haciendo directo. Mañana probaré a ver si puedo. Si me aguanto el PC. Guay, tío. Buah, esta vuelta la quiero ver repetida, eh. Porque he pillado. Se han dado de palos y he pescado yo las posiciones gratis, tío. Aún así tengo con la leche y con vídeos subidos ahí. De cuando jugaba en PS4 con el Baceto. Que hace ya muchos años. No, años no, hacía un año, año y pico. Está casi abandonado. Epa. Hombre, muy buena Santana, tío. Hostia, que me has hecho una raid con 8 personas, muchísimas gracias, tío. Ay, 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 ay. Pues justo hemos pegado una salvada, chicos. Se han matado delante nuestro y hemos tenido que estar esquivando coches. Y con la suerte, pues hemos. Creo que he subido 4 o 5 posiciones por la cara. Muy buenas, tío. Estabas metido también en Lowfuel. Uy, chaval, le hemos hecho bien, le hemos hecho bien.
Frena. Estamos en el split 1 nosotros ahora. Epa. Ah, en RC. ¿Qué juego es RC, tío? ¿O en rookie? No creo que sea por rookie, ¿no? ¿O sí? Ah, hostia, pues no sé, no sabía que había eso, tío, de comunidad de competiciones, tío. O sea, solo conozco, realmente solo conozco los Fuel, llevo poco tiempo aquí. RCI, creo que tengo el canal del disco, pero toca mucho Seto Corsa normal, ¿no? O es RC el que tengo yo, ahora no me acuerdo bien. Yo me acuerdo que teníamos a Antonio Martín, que estaba metido en bastantes campeonatos de fuera. Ah, ¿ves? Algo así. Sí, 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 sí. De hecho, él estaba también corriendo con gente de Estados Unidos y demás. Que ahora lo tenemos de Erasmus en Imola, tío. Ay, en Imola, perdón, en Monza. Sí. Está empezando a fallar la frenada. ¿Qué estaba ahí? Un par de meses, ¿no? Un mes, creo. Bueno, sí, tenía que llegar a finales de este mes, creo. Dos mesecitos, sí. Menudas vacaciones, tú. Sí. Sí, porque el cabrón mucho queda para estudiar y el primer día ya se gastó la pasta de la beca en los cars, ¿sabes? Y yo, que he hecho el récord del circuito, y yo me decía, ¿sabes? Y yo, madre mía. Todo lo que te han dado de beca te lo has gastado ya, cabrón. Qué crack. Sí, creo que era aquí en el RCI, estaba corriendo con un piloto de la F2 y creo que una chica que era la ingeniera del equipo también estaba por ahí metida. Parece que el del Lambo se está descolgando un pelín. Aunque yo tampoco puedo dar mucho más, la verdad. No sé, a lo mejor por aire sucio o qué, pero... ¿Salíamos? ¿Qué salíamos, Gerard? ¿Decimos séptimos? Decimos sexto, creo. Voy octavo, con posible P7, si no la lío, y le sigo apretando. Pues nosotros corremos campeonatos privados de aquí, de la comunidad de competiciones de Twitter. Estamos en el Campeonato Nacional de Resistencias también. Uf. Por cerrar dirección casi me lo llevo puesto, tío. Y íbamos cuartos, tío. Pasa que tuvimos un pequeño problema con el tiempo de cada piloto. Y a falta de 15 segundos hicimos un DSQ. Y aquí cagada tan grande. Flipa. Y hemos caído a P7 o P6 de la general. Y vamos a quedar cuartos en la carrera, tío. Venga, va, a ver si podemos pillar al de delante.
que va a ser muy difícil, a no ser que pille los doblados. Hostia, cómo he mejorado en dos carreras, ¿eh? Estaba rodando antes en 0-4 o 0-5. Estás ya en tiempos buenos. Al menos para a lo que llegamos nosotros. Sí. Hombre, ni tan mal. Está rodando ahora en 0-1 cuando antes 0-2-6 ya era un vueltón. El P6 creo que se está escapando un poco. Lo tengo a 2,8 ahora. ¿O me voy largo yo ahora? No, vale, voy. Freno de bien. Buena, buena, buena. Esta salida va a ser buena. Bien, hemos recuperado un poco de crono. 2,7. Bah, no creo que lo pille. El P5 sigue está rodando en 0,2. Buah, 0,1,1, el de delante mío. Nos hemos ido largos ahí. Derrapamos un poco. No lo pierdo, no lo pierdo. Vamos, vamos. 2,6. Vamos. Pierdo mucho en la horquilla, tío. Venía para 2,08, tío. Hombre, sí, Bonface, tío, ¿cómo estamos? De la primera carrera, esta hemos mejorado unos 3 segundos por vuelta. Bueno, también ha mejorado el setup igualmente, pero a 5,4 y a 2,5. Algo le hemos recortado, poquito, pero algo. Aquí ha arrastrado por la Evita Army. Uy, 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 uy. Que la lío parda. Hombre, ¿qué pasa, Gallo? ¿Cómo va esa flota de camiones, tío, por el Eurotrack? Hostia de la mía, tío, me tienes que dar clases, tío. De cómo hacer un buen setup o algo, macho. Aquí hemos tocando, pero aún así seguro que se puede ir mejor. Tengo un poco de subviraje, depende de qué curva. No tengo ninguno de base, no. tengo el CDA, pero tenía uno de no sé de dónde. Y he estado tocando y joder, he ganado 3 segundos por vuelta. Pasa que los CDA me van muy mal, tío. Coches demasiado nerviosos a mi conducción. Los de IMO son guays. ¿Y quién es IMO, tío? Estaba hablando con un analfabeto del competizione.
Ole, tío, 9 camioncitos, tío, de convoy. Está guapo eso, ¿eh? Yo lo tengo, el juego. Lo que pasa es que tengo que iniciar una cuenta nueva. No sé cómo se cambia el nombre al personaje. Tengo lo de Pick One de antes. Ah, que hay varias diferentes marcas, tío. No lo sabía. Oye, los setups que tengo me los hago yo. Y si vamos en equipo, como las resistencias y demás, pues tiramos uno así más o menos de base, que cada uno haga. Y luego pues hacemos un mix de todos los setups. A no ser que te llames Gerard Burrey, que le mandas cualquier piedra y te hace la pole, ¿sabes? Yo me adapto. El coche es muy seguro, yo lo vuelvo inseguro. El cabrón. Viendo lo diferente. Guay, tío, pues sí, me molaría darle un poco al Eurotrack, tío. Sí, porque yo suelo ir con el Ferrari, que ya es inestable. Bueno, si lo veo CDA, que también son inestables. Hostia, el Ferrari, es, por ejemplo, creo que es Callado, está sufriendo con el Ferrari, tío, ya, a mí me encanta, es más. Que me gustan más, igual que el Porsche. Porque el Porsche no lo sé llevar. Es aún más jodido. Mucho subviraje el Porsche, puede ser. El Porsche, el problema que tiene es cuando estás en curva y sueltas el acelerador, te pega una hostia que no puedes salvar. La trasera, es, no sé si te adelanta o te. Como tiene un motor diferente a los otros, posicionado, sí. Y el acelerador que tiene atrás, pues te mete unas hostias. Tremendas, yo me estoy enterando ahora por Damiá, tío, que hay una página que te vende setups aparte del CDA. Y luego hay un setup base. La que le baje el diferencial, vale. Bueno, ahora también estamos en tierra de nadie. He visto que tampoco podíamos enganchar al de delante. Pero sí, le bajaré el diferencial. Lo que pasa es que no sé si hacer otra, tío. Estoy ya viciado y veo que aquí hay gente ahora en el directo. Buah, qué guapo está todo esto, este puto nuevo. Hostia, qué guay, no sabía eso, tío. Ahora, pues espero que sea gente que sepa lo que toca, porque como subo yo un setup ahí para compartirlo, me banean en una semana, Me marcan como el The Rock. El lanzapiedras, os lo digo. Pero es que esto ahora mismo va de lujo, ya te lo digo. Claro, pues juntáis gente de todos lados, ¿no? Gayu, tío. ¿Pero tenéis convoy tipo equipo de sim racing? O sea, que quedáis cada día y demás, ¿o cómo va? Más. Ah, vale. Que cada uno vende su setup, entonces, entiendo, ¿no? Guay. A mi problema es que me pesa mucho el pie, tío. Intento dosificar el gas, pero me paso. Entonces. Setups nerviosos en salida de curva, a mí no me va bien.
Sin embargo, a Gerard es todo lo contrario. Cuanto más nervioso es en curva el coche, mejor lo lleva. Sí. Pero tampoco sin pasarse. Me voy largo. Lo he parado, lo he parado. Oh, ya me imagino. Y encima cuando te toque pegarte un viaje con alguien que no va a soltar chistes, tío, también te hace de una. Yo tengo todos los DLCs, tío, del Euro Truck Simulator. Puedo hacer cualquier ruta, tío. Se ha matado uno, se ha matado uno. Pescamos, pescamos. Pues no, no pesco. Se ha puesto recto. ¡Ay, Chechu, Chechu! ¡Ah! ¡Qué suerte ha tenido! El Djokovic este. ¡Hostia, qué putada, tío! ¡Hostia, ha estado fresca esta, eh! Joder, mejorando un montón los cronos, tío. ¡Qué guay! Las presiones hay que tocarlas. Guay, 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 guay. ¿Qué hora es, tío? Buah, las 11, chaval. Y tengo que ducharme, todavía voy con todo el de esto del curro. Tú, vaya sobrada el primero, ¿eh? ¿Qué crono ha hecho el primero de vuelta rápida? 59-1. Qué paz. Y con el Porsche, ¿no? Venga, Gallo, tío, muchísimas gracias por pasarte, tío. Y a disfrutar de la peli con la peque. Y a ver, tío, a ver si saco un viernes o algo y le metemos caña. Que por lo general los viernes tenemos carreras, tío, nosotros. Tenemos campeonato oficial. Ahora la semana que viene, el viernes, tengo carrera también. Esta semana no. El domingo, Gerard tiene carrera. El aero. Hostia, sí, ¿a qué hora es? Por cierto. Pues te lo miro. Vamos a mirar a ver cómo ha ido la general esta. A ver si me han puesto algún resultado ya. A ver si ya te han bajado a Rocky ya. La hora te la mandé por WhatsApp. Creo que era a las 9 y algo. Ah, vale. Pues ya lo miraré. 9 y pico creo que era. Actualizarle. ¡Hostia, tío! ¡Hostia! ¿Puedo entrar todavía, no? ¿Split 1? Bueno, no sé si tendré la repetición disponible. No. Ah, qué lástima, tío. Quería ver la vuelta esa del piño, tío. Que la gente se ha matado. Venga, gallos, tío. Igualmente, macho. He pasado muchísimas horas ahí enganchados al teléfono los dos. A ver si coincidimos y le metemos caña al Eurotrack. A ver. Tío, no, no me dan resultados a mí, ¿o qué? Esta era la de antes, de Split 2. ¿Dónde estoy? Aquí. Mira, mi mejor vuelta antes, 0-2-3. Y ahora mi mejor vuelta ha sido 1-0, tío. Varias veces seguidas. Me llevaba la vuelta rápida de la carrera de antes. ¿Cómo ha cambiado la historia de un setup a otro, tío? También cambia mucho las primeras vueltas. Ah, bueno, sí, claro. He entrado frío, sin entrenar ni nada, así que... Tío, quiero ver la mierda de la puntuación. ¿Dónde se miraba esto, Gerard? La puntuación... ¿En Seasons? No,
¿Y el resultado de carrera o tu puntuación? Mis seasons. Ah, los puntos que me dan. En estadísticas, aquí. No, baja. Bueno, me lo ha comentado en FISE, en estadísticas. De abajo, que pone My Sessions. Y filtras por país. ¿Y dónde? No, aquí te tendría que salir todas las carreras que has hecho. Las que se han subido ya. Las Eso mías, son ¿no? rankings. Eso son rankings. Ya. Si bajas abajo, En tendría que salir recientes, ¿no? todo. ¿No? Sí, mi puntuación también, tío. Lo que me dan por correr, tío. Si es que no, no, no. En mi perfil. Sí, yo lo doy aquí, pero. No me sale nada, tío. Si he entrado, qué sé, 4 veces. Ah, mira, ahora me ha llegado una notificación, a ver. Ah, bueno, mira, he subido un poco. De SR sigo igual, pero al menos he subido de 160 a 1698, creo que estaba. Ojo, 10 posiciones he subido, ¿eh? Es una puta bestia, chaval. ¿Qué te queda para subir a ti, Gerard? A subir, Sí. en teoría ya estaría subido. Tengo el SR en 5,2. He hecho cuatro carreras. En teoría tendría que subir, pero supongo que me obligarán a hacer las 10 carreras como mínimo. Sí, Y yo, por de ejemplo, yo estoy para estar en plata, creo. Y no subo porque me faltan carreras. sí, yo supongo que también. Sergio y Sebastián. Ah, mira, ¿ves? Ahora lo tengo por países, como dice Damián. Mira, tengo el SR para el Schlüter. Está encima de 5. Pero aún así estoy en rookie. Ah, sí, pues escribir el papel, pues igual. Soy el 133. Pua, estoy en la mierda. ¿Tú qué estás, Damián, tío? ¿En qué posición vas? Hijo puta, va séptimo el perro. Damián Bonfils va séptimo, tío. Va séptimo de España en LFM, tío. José López es el que también corre contra nosotros. Ah, mira, ir a los sets base que tú comentabas. No jodas, no. La madre que me parió. Pues sí, es verdad, tío. Valle. También me suena. Valle, ya me estoy colando, creo. Ah, mira, está Naves también. Joder, tío. Pues no tenemos mal nivel en nuestros campeonatos, ¿eh? Ah, mira, Manuel, Manuel, no, hay Manu Gas, tío, Manu Rodri, tío. World Tour de Gran Turismo, que ahora ficha por Top de Gama. ¿Y Sir Foix? ¡Oh, cabrón! Va segundo el Sir Foix, tío. A este lo sigo bastante yo por Twitch. Nicolás Jauvel. Hostia, pero aquí hay muchas horas, tío. Vaya pedazo de equipo. Esto es el equipo suyo, ¿no? Supongo. Ah, está bien. Pau Costa, pero tío, este piloto es profesional, tío. Ah, qué va, tiene aquí a un chinaco. Un drifter.
Hostia, pues muy guay, tío, ¿eh? Voy a meter caña a esto. A ver si puedo entre semana. Mira, está aquí Bet Santana. Bet Santana también es el de tu equipo, si no me equivoco, ¿no? Víctor Martín, que hemos corrido contra él antes, tío. A ver, estoy lejos, pero tampoco estoy una barbaridad, tío. 1.298 personas. Hostia, ¿y no te puedo buscar a ti, Gerard? ¿Puedo buscar a gente aquí? No tengo ni idea, supongo. En equipo sí, en teoría tenemos uno. Que el cabrón de Luis la lié. O sea, me salí sin querer. Y le digo, Luis, méteme en el equipo, tío. Y aún estoy esperando, ¿sabes? No sé cómo te puedo buscar, tío. En equipos no. El equipo del de esto. Tío, ¿en serio? Ah, jepeto, macho. Bueno, pues ni tan mal, tío. Nos quedamos hoy casi donde he empezado. He empezado con 170, 1700 y estoy en 1752. A ver si puedo hacer más directos con esto y meterle más caña. Ponlo en el buscador, el nombre. A ver. Ya te he puesto y me sales. Ojo, estás aquí, ¿eh? No te puedo mandar invitación de amistad o algo así raro. Solo veo mensajes Sí. por aquí. Te puedo mandar a tomar por culo, pero no ser tu compañero. Está bien. Va, bueno, señores. Voy a ir cerrando directo. No sé si hay alguien. A ver, vamos a ir a ver quién. ¿Quién hay? ¿En raid? Vale, no tengo a nadie. Tenemos a Stradi que va sobrado. Vale. Pues res, señores. Vamos a ir dejando ya el tema. Que toca ducharse, cenar algo y seguramente dormir en el sofá. Así que muchísimas gracias por lo que habéis pasado por aquí, tío. Nos vemos seguramente si puedo mañana un ratito y si no, pues el finde. Así que nada, señores, lo dicho. Gracias a todos y nos vemos a la próxima. Hasta luego.